La conclusión para septiembre de este año del tramo carretero Nacorichico-Bacadeguachi, con una inversión total de 187 millones de pesos y el compromiso de nuevas obras, fueron buenas noticias que llevó el gobernador Guillermo Padrés a los habitantes de este municipio en su gira de trabajo 147 por el estado. En un encuentro cercano, en diálogo directo con los habitantes de los pueblos de la Sierra Alta, el gobernador realizó este viernes una intensa gira de trabajo para corroborar las obras realizadas, hacer compromisos con los alcaldes y ver la posibilidad de iniciar nuevas obras que beneficien a todos los sonorenses. Además de los apoyos entregados para la rehabilitación del centro de salud con un monto de más de 649 mil pesos, así como implementos deportivos y contenedores para basura de parte de SECOP, se entregó un cheque simbólico de 842 mil pesos para obras prioritarias en el municipio. El coordinador general de SECOP, Francisco Arnaldo Monge Araiza, resaltó la encomienda dada por el jefe del Ejecutivo al inicio de su administración, de estirar el presupuesto para poder apoyar a todos y cada uno de los sonorenses con obras que beneficien a todos, sin distinción de colores partidistas. Teniendo como testigos a decenas de personas que aplaudieron y se emocionaron con la visita del gobernador, se realizó la firma de convenio con SECOP para llevar a cabo las obras más necesarias del municipio y que éstas lleguen a más sonorenses. Como parte del Sonora Construye, el gobernador agregó que se realizan obras carreteras en formas sin precedentes en todos los municipios de Sonora, gracias al apoyo del presidente Felipe Calderón Hinojosa y el trabajo conjunto con los alcaldes de los municipios sonorenses. Adicionalmente a los compromisos cumplidos por parte del gobierno del estado, Guillermo Padrés anunció que se revisarán nuevas tareas que le fueron solicitadas por el alcalde de Nacorichico. Para terminar la construcción del Centro de Usos Múltiples, el gobernador adelantó que se destinarán cerca de 1,5 millones de pesos. Ambas obras se analizarán y culminarán a través de SIDUR. Por parte de Conagua, la posibilidad de construir la presa El Rodeíto, con una capacidad aproximada de 1.500.000 metros cúbicos y que beneficiaría directamente a 100 hectáreas de los productores de la región. Ante habitantes de Bacadeguachi, que desde su llegada le mostraron su simpatía, Guillermo Padrés anunció 5 millones de pesos para obras prioritarias del municipio y 550 mil pesos en obras del distrito de riego. A esto se le sumó la entrega de apoyos para obras por un monto de 663 mil pesos, un tractor, una retroexcavadora, así como 10 aires acondicionados para una escuela y el centro de salud. Venimos a hacer el compromiso de frente a todos ustedes que el gobierno del estado hará el gran compromiso de destinarles adicionalmente de su presupuesto y de todo esos 5 millones de pesos que mencionaba Joaquín, y que esos 5 millones de pesos se reflejen, y eso sí estaré muy pendiente, en obras que les beneficien a ustedes, que no sean obras de relumbrón o obras que no necesitamos muchas veces, sino que sean obras que realmente vayan a dar calidad de vida a este municipio.